Súper cansada, y lo peor es que el check-in del hotel es a las 3 de la tarde, ni siquiera son las 8 de la mañana. O sea, corremos el riesgo de tener que esperar todavía un montón de horas a que el hotel tenga... O sea, yo planeo suplicarle el ticket. No, yo voy a ir a negociar con el carajo, weón. Y que por favor, dame una cama, o sea, necesito bañarme, necesito acostarme. Arrana, bueno, este viaje fue más escoñetante que todo el viaje anterior. Y fue más corto, pero no sé, esto fue más escoñetante. No sé, fue un súper cansón. A ver, Tututan bueno. Bagassi, o sea, Bagassi Reclaim. Bueno, bueno, Tututan Bagassi. Coño, yo espero no ver un Burger King porque Mac. Sí que me... No, nada más corita. Ok, acabamos de entrar a nuestra habitación de hotel. Este es el baño y esta es la cama. Y se ve desde allá. Es el Hilton de Kuala Lumpur. No, es el Deluxe Tree. Es como una de las sedes del Hilton. Aquí está la... No sé, pero este sí que me gusta. Este es el televisor. Después hay una mesita aquí. Un espejo. Aquí está. ¿La vista es buena? No, a otro edificio. ¿Otro edificio? Sí. Ay, la cagué. Pedí una habitación con dos camas, coño, no más. Bueno, de todas maneras son grandes. Para estar los dos. Sí, ni modo. Pero, coño, la madre, no me fijé de ese detalle. ¿Ves? Cuando uno hace las compras por internet, siempre hay una vaina que te jode, ¿no? Que sale mal, sí. Y el baño está así. Tiene como una parte transparente que puedes ver a través, este ramoncito. Y este es el espejo. Eso, la ducha. Así. Y la poceta. Con la duchita esa que les dije. Que en todos los baños musulmanes, ¿eh? Y bueno, ahorita nos vamos a bañar, nos vamos a poner decentes. Creo que vamos a echar una siestecita. Y ya verán después qué pasa. Nos acabamos de levantar, son las 6 de la tarde. Dormimos llegamos, como 6 horas, bro. ¿Llegamos a qué hora? Llegamos a las 10. Aquí llegamos como a las 10, incluso antes. Dormimos un montón. Pero bueno, es que estábamos demasiado cansados. Pero demasiado cansados. Mira cómo se ve, ya ayer no les enseñó bien la ventana. Mira. Claro, sí, ayer. La vaina, hoy. O sea, eso. Ahí está la piscina. Vamos a ver si vamos luego, aunque no sé si vamos a llegar antes de que se haga de noche. Y tenemos más o menos una vista buena con la luz, aunque yo no sé en qué parte estamos, yo no sé nada. Y ahorita estoy más perdido que el hijo del Inver, o sea. Ahorita vamos a salir a ver qué nos dicen en la recepción, pues yo no sé ni dónde estoy. Yo lo que tengo es hambre. Sí. Vamos a comer. Vamos a comer una serpiente. Miren la fancy de este lounge. Está bonito. Tiene 5 estrellas, coño, debería ser fancy. Y miren, aquí cuando caminas, llegas a esta parte y es que está como, como les dije, está como un centro comercial, ¿verdad? Sí, allá, allá abajo hay tiendas, mira, romano y restaurantes. Romanos y tal, aquí está la recepción del hotel y esta es parte del lounge. Vamos a ver para allá. Pues ya le provoca sí. Sushi. Ahorita estamos en Malasia, pero ella quiere comer japonés. No, es que sabes, o sea, ahorita. No estoy clara si yo quiero almuerzo, si yo quiero cena. Y sushi es como que light, entonces quiero comer algo así. Claro. ¿Tú no? ¿O sí, tú sí, quieres comer yo, algo yo así? Lo que venga, además. Let's break away from what we know. Just say the word, just say go. No better time than now to make... Le estaba diciendo a Ramón que Kuala Lumpur yo me siento como de Europa, ¿sabes? Me siento... Sí. Súper relajada. Mira quiénes están ahí. Ah, bueno, mira. Malasia es cómodo porque aquí, como convergen tantas culturas, tú sí, puedes. Hacerlo estar... de puente. Claro. Aquí, por lo menos cuando estamos en Maldivas, tú estás, coño, los musulmanes,
te tienes que comportar así, comportar así. Aquí no, aquí tú realmente estás como tú quieres. Todo el mundo tiene su... Hay tantas culturas y tantas vainas que no respeto, ¿sabes? Creo que el mismo respeto que tú tendrías en México, tú no te vas a parar en medio de una plaza y vas a gritar barbaridades en los mexicanos. Pues lo mismo aquí, ¿sabes? Claro. O sea, no me siento... De hecho, llevo shorts. Mira, vamos a montarnos en esta vaina aquí alta. Muéstrales ahí cómo estoy vestida. Ah, sí. Llevo shorts. Esto jamás hubiese sido posible en... Sí. ¿Sí? También, pero no tan relajado. En Jordania ni de vaina, güey. Ah, no, en Jordania. Vamos a montarnos por aquí, en esta super pasarela que va para allá, hasta aquel lado. Estamos en la plena pasarela. Sí, ahí, o sea, subimos por aquí, vinimos por aquí. Y es una pasarela bien fina porque sigue para allá. Pero es que ahí dice un shopping center, así que vamos a ver qué tal. Una cosa muy curiosa, esta es la bandera de Kuala Lumpur, de la ciudad. ¿A qué les recuerda? ¡Hola! ¡Hola! De nuevo aquí. ¿Ah? Vamos a ir a este centro comercial. A este centro comercial. Estamos aquí al lado de, acuérdense, las Torres Mellizas, las Torres Petronas de Kuala Lumpur. Veo que en un restaurante los cocineros se ponen una vaina en la boca para no escupir la comida cuando la cocinan, ¿eh? Salen pequeñas, pues, gotitas. Y así. Wow. Bueno, si quedamos fallo, igual vamos a pedir más, ¿no? Comimos hasta reventar por $20. $20 todo como unos cerdos. Y todo súper rico. Y en Maldivas, pura verga ahí, cualquier vaina. No joda, 30, 40. Miren el dinero malayo, qué lindo. Sí. Este es plástico. Mira, yo creo que estos son nuevos plásticos. Y este es el viejo que es en papel. Miren qué bonito. Si algún día vienen aquí, vengan a Sushi Sang Mai. Nos quedamos sin memoria en la cámara y compramos una tarjeta de memoria. Nueva. 32 GB para que no se queden sin un minuto de todo lo que hacemos. Y aquí estamos otra vez. Frente a las Torres Petronas. Qué huevón, es gigantesco, huevón. De pana que es grande, ¿ah? Dígalo. Estamos en el centro de turismo de Malasia y está súper bonito, súper iluminado. Miren todas las banderas, tienen una pantallota allá. Y miren, sí, qué bonito este árbol. Así todo navideño. Todo cute. Estamos en la pequeña India, la Little India, Nahati India se llama. Miren todas las joyas que hay aquí. De verdad que Carolina, de Dos Españoles por el Mundo, tenía razón. Te sientes en una película de Bollywood, súper caótico, pero me gusta. Mira, que hay un carajo robándose la luz, ¿eh? Música hindú. Es mi paso infalible. Estoy haciendo un tatuaje de henna. Un tatuaje de gel. De henna. De henna. Henna es una tinta que como, tarda mucho en quitarse. Y pues te hacen un diseño así. Y este me costó 5 rit, que es como, ¿cuánto? Como $1.50. Miren. Oh, qué rico. ¿Te gusta? Allá están las Petronas y nosotros estamos aquí, miren. Estamos, tenemos que caminar hasta allá, aquí hasta el hotel, vamos, chale pierna. Hemos vuelto a la parte más famosa. Céntrica. Y ahora vamos a caminar y un poquito más para allá. Estoy muriendo de calor, estoy derritiendo. Bueno, ya yo me acostumbré así. Vamos a ver. Bueno, vamos a bajar a ver si encontramos algo abierto, a ver si nos bebemos algo, si comemos algo dulce, porque tengo como ganas de hacer algo así. Y me encanta mi tatuaje. Y les quería decir que la henna natural, ustedes van a notar que es un color rojizo, ¿saben? Se pone como roja y se empieza como a decolorar más o menos inmediatamente y dura alrededor de 2 semanas. Pero la henna negra es una henna que es tóxica para la piel y es completamente negra. No como esta. Es que a alguna gente le puede dar alergia. Bueno, a alguna gente le puede dar alergia. Tampoco es que te vas a morir, pero igual. Así que si se van a hacer un tatuaje de henna, háganselo de henna natural. Miren, aquí está la piscina del hotel. Lástima que no nos pudimos meter. Ahí está. Allá está un barcito. Está súper bonito, ¿verdad? Está sexy. Vinimos al lounge. Es súper, súper bonito. Y aquí está Ramoncito. Y miren. Hola. No sé si me ven en el techo. ¿Te ves en el techo? Ah, sí. Ay, hola. Me pone mi cara de millonario. Esa es tu cara de lounge. Esta es la cara de lounge de Ramón.
¿Qué dices? No te entiendo. Aunque ahorita es bueno. Bueno, estamos esperando que nos traigan las bebidas. Y pedimos algo que sí para picar. Y algunas bebidas. Y mira, siento que tengo que estar siempre así mostrando mi tatuaje. Mira. Let's break away from where we've been. Let's raise a sail. Pedimos una cestita de papa. Está súper rica la salsa. Si no, vamos a comernos todo eso. Ya yo casi me acabo esto. Esto era prácticamente puro whisky. Yo que no, casi no bebo casi alcohol, pero bueno. Yo creo que en la vida de M vamos a hacer una sección que se llame Life Changing. Y estas papas, entonces, donde vamos a decir como que, ¿sabes? Esta cosa ha sido como que me ha cambiado la vida. Y estas papas nos han cambiado la vida. Han sido súper ricas, o sea, una las papas más ricas, pero, o sea, una cosa del otro mundo. Porque están cubiertas como de queso parmesano. Y esta salsa de queso estaba divina. Y no sé, súper gourmet, súper rico. Así que las papas del Doubletree Hilton de Kuala Lumpur, Life Changing. Pues yo les voy a contar una historia. ¿Sabes que cuando yo era pequeño me dio hepatitis? Hepatitis A. Sí. Ok. Entonces, como no, ya más repensa. Eso, como que mi cuerpo rechaza el alcohol. Entonces bebo un poquito y ya estoy como. Pero el poquito que bebí, ya estoy así un poco, pero todavía tengo control. Bueno, chicas y chicas, ya nos vamos a dormir. El día estuvo genial, le sacamos bastante. En Venezuela se dice sacarle chicha a algo cuando aprovechas mucho o cuando como que haces muchas cosas o no, mucho le sacas la chicha cuando le sacas la chicha a algo es que, o sea, algo es así y tú haces así para explotarlo al máximo. O sea. Exacto. Bueno, el día definitivamente le sacamos la chicha. Una huevona que no. Y bueno, ahora vamos a dormir y después mañana nos vamos a muy Tailandia. Temprano. Mañana nos vamos a Tailandia, sí, muy temprano. Ya van a conocer todo eso y estoy emocionada y me encanta mi tatuaje y a Ramón también. Y espero que me dure, bueno, no sé, yo creo que me va a durar como una semana. Pero si no, cuando vuelva me hago otro. Un besito. Hasta mañana. Muchas gracias por vernos otra vez. Les dejo con esta frase que dice: seamos realistas, pidamos lo imposible. Recuerden darle like a este video, compartirlo, agregarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y también en la cuenta de Skype La Vida de M. Cuando tengamos tiempo, bueno, siempre lo estoy diciendo, pero apenas tengamos tiempo nos vamos a conectar y vamos a hablar un montón con todos ustedes o al menos todos los que encontremos conectados. Les mandamos un gran abrazo y hasta mañana.